El futuro de construir una Nicaragua para todos. Las propuestas que contendrá el programa tratarán de responder a esos sueños e ideas de tantos nicaragüenses con los que hemos compartido a lo largo y ancho de nuestro país y ha sido enriquecido con las opiniones de muchos correligionarios, amigas y amigos, así como miembros de partidos políticos y organizaciones afines y aliados con el PLC. Esperamos que ese plan que presentaremos sea compartido también por todas y todos ustedes, profesionales, agricultores, por todos los nicaragüenses, y pueda contribuir a conciliar las aspiraciones que todas lo deseamos. La verdadera democracia, con libertad, justicia y solidaridad. Eliminar la pobreza, dignificar a nuestra familia, desarrollar el talento y el emprendimiento, proteger el medio ambiente y desarrollar el amor a la patria. Sin duda alguna que con la ayuda de Dios nuestro Señor lo lograremos. Mis amigas, mis amigos, es hora de cerrar fila. Es hora que busquemos la unidad, pero una unidad digna y sincera, una unidad en que el pueblo sea el que participe y decida en consenso quién es el que debe representar a esa oposición que le ganará de calle al frentismo. Por eso, unidos todos, vamos a poder decirle a esta nuestra Nicaragua: Nicaragua, levántate y anda en los brazos de tus hijos. Que Dios los bendiga. Buenos días y hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Radio La Poderosa, en los 700 kHz, frecuencia modulada, cubriendo todo el territorio nacional. En compañía de concejales, del jefe de campaña, doctor Wilfredo Navarro, y de su esposa, licenciada María Fernanda Flores de Alemán, el candidato a la presidencia, doctor Arnoldo Alemán, continúa su recorrido por los diversos barrios de la capital. Esta semana visitó los subdistritos 2-2, 4-1 y 7-4. En el encuentro, los representantes de los diversos barrios plantearon al doctor Arnoldo Alemán las necesidades que quieren que sean incluidas en el plan de gobierno, entre las que están salud pública, capacitación al personal de salud, aumento de las fuentes de empleo, cedulación gratuita, financiamiento a familias necesitadas y más apoyo a la juventud y mujer. Tenemos que, en primer lugar, en el barrio lo que necesitamos son empleos comunales, que creo que eso vendría a resolver en parte el problema que tenemos actualmente del desempleo en Nicaragua. En segundo lugar, creemos que en el plan de gobierno, que seguro lo va a cumplir, Arnoldo cumple, que hayan fuentes de trabajos de barrios para las mujeres, financiamiento directo para las mujeres, para los jóvenes, con financiamientos bajos y intereses al 1%. Creo que Arnoldo lo cumple. Y necesitamos en nuestro barrio la garantía de la seguridad para los jóvenes, las jóvenes. Necesitamos recreación para los jóvenes en nuestro barrio y que deben de contemplarse en el plan de gobierno. Lo que yo le quería pedir es que cuando yo pasé ya poco ya de la secundaria, me gustaría que desaparezcan esto, lo que los sandinistas están metiendo a los estudiantes, que qué fue o qué es Arnoldo Alemán, ¿Qué hizo el Partido Liberal? No ha hecho nada. Eso es lo que dan de historia en los colegios. Eso no sirve. Eso no es cultura. Eso no es educación. Eso es lo que el sandinismo mete en la juventud y en los niños, queriéndoselo ganar, pero yo creo que no van a poder. Queriendo hacer la juventud sandinista, pero no pueden, porque andan agarrando al que primero se encuentran. Ni ellos mismos están seguros de lo que hacen. Reformar el plan de estudio. Así es, reformar ese plan de estudio. Yo creo que cuando estaba el doctor Alvarado, era un muy buen plan de estudio el que tenían. Otro de los barrios visitados fue Bello Horizonte,
Este pertenece al subdistrito 4-1. Es un triunfo consagrado, es un triunfo consagrado para llegar a la meta. Es un triunfo consagrado para llegar a la meta. Que dice la gente que se vaya el frente, Ortega no sirve para presidente. Que dice la gente que se vaya el frente, Ortega no sirve para presidente. Triunfamos aquí en Managua, triunfamos aquí en Managua, en Cuigalpa y en Masaya. Dice el pueblo de Nicaragua, dice el pueblo de Nicaragua, esto es un puro, que se vaya. ¡Es que se vaya! ¡Y esto lo sacamos! Que se vaya al frente, Ortega no sirve para presidente. Que dice la gente, que se vaya al frente, Ortega no sirve para presidente, para presidente, para presidente, para presidente. La falta de agua potable es uno de los mayores problemas que está afectando a la población, así como también la falta de alumbrado público y el mal estado de las calles. Queremos salud integral para las mujeres amas de casa que no cotizan y no están trabajando, para evitar la gran mortandad de diferentes enfermedades que le acogen. Nos pidieron promover, fomentar financiamiento para micro, pequeñas y medianas industrias, crédito, fomentar producción. La Juventud Liberal nos pidió beca, empleo a los graduados sin experiencia, que se les dé la oportunidad de emplearse. En el barrio Primero de Mayo, el agua, que es el principal, ¿verdad?, vital líquido de todos los nicaragüenses, en el barrio la agua llega hasta las 10 de la noche. De las 10 en adelante, por eso. Y se va todos los días. Y se va a las 6:30 de la mañana. Lo que nosotros queremos, a ver si por lo menos ahí también, porque hay otro problema en el barrio La Ur que está pegado, ¿verdad? Ahí nosotros lo que queremos, ¿sí?, es en el caso de que tal vez una instalación de un pozo ahí, ¿verdad?, para darle a la comunidad, ¿verdad?, darle un mayor apoyo, ¿verdad? Y yo quisiera también con el caso del alumbrado público, ¿verdad?, porque eso ya está bastante, bastante mal, ¿verdad? Y yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros ahora, porque tenemos la fe, ¿verdad?, primeramente Dios, que yo sé que vamos a salir con la victoria, ¿verdad?, y el triunfo lo tenemos garantizado. Las calles que totalmente están destruidas, que la 75, la 11, la 6, que son las rutas que pasan por ahí, las 67, están totalmente bloqueadas, están con demasiado bache. Luminarias en el barrio no existen, porque las pocas que hay son contadas de un 100%. Los robos a diario hay. La seguridad está es un caos. En realidad me da pena decirlo, porque el barrio allá no era así. Agua potable hay, gracias a Dios, en eso no tenemos dificultad, pero en la mitad del barrio, porque la otra mitad del barrio son de las fuentes, de las tuberías, la mitad del barrio se va en la mañana y llega a partir ya, se va entre las 6 de la mañana y ya llega entre las 6 de la tarde. La ex primera dama de la República, licenciada María Fernanda Flores de Alemán, madrina de los líderes de Matagalpa, se reunió con más de 500 correligionarios de las diversas comarcas y municipios del departamento. Al encuentro asistieron las juntas directivas electas en primarias, la presidenta del departamento y diputados de la Asamblea Nacional. La ex primera dama expresó sentirse muy contenta de visitar Matagalpa y constatar que en este departamento la familia liberal está unida. Me siento muy contenta de estar aquí presente. Y me llena aún más de felicidad de ver a una familia matagalpina unida. A una familia matagalpina que, a pesar de los problemas que existieron en el camino, las cosas que se dieron en el proceso, han podido encontrar finalmente la ruta correcta, el camino debido, el camino que el pueblo exige, que es el camino de la unidad para lograr el triunfo electoral. Expresó la manera en que